Flores para la policía griega. Los niños del campamento quemado de Moria intentan calmar la situación. El ambiente entre los refugiados es cada vez más tenso y entre los policías aumenta el nerviosismo. La gente protesta contra el plan del gobierno griego de trasladarlos a un nuevo campamento. Un recinto de carpas en una antigua zona militar, rodeado de alambre de púas. Muchos refugiados temen que se trate de una nueva solución permanente. El gobierno tiene que ayudarnos a salir de aquí, llevarnos tal vez a otros países como Alemania, Bélgica, Francia. Es una buena idea, pero mudarnos a otras carpas, tal vez en 2 días estén ardiendo nuevamente. Desde el incendio del miércoles, el campamento de Moria es inhabitable. Los aproximadamente 12.000 residentes acampan en las calles de la isla griega de Lesbos. Solo reciben comida y bebida de forma esporádica y no hay baños. El gobierno griego considera que toda Europa tiene que involucrarse para mejorar la situación. Tal vez esta tragedia haya sido necesaria para despertar la conciencia y para que todos en Europa se den cuenta de que la solución de este problema no puede dejarse solo en manos de los países de primera acogida en las fronteras exteriores. Al final de este mes, la Comisión Europea presentará un plan para reformar las leyes de asilo en Europa. Sin embargo, la gente en Lesbos necesita una solución rápida, ya que la situación podría estallar. Por la mañana, un grupo de refugiados se dirigió hacia la capital de la isla, Mitilene. Cuando la policía los detuvo, les arrojaron piedras. Los agentes respondieron con gas lacrimógeno.